Hi, how are you today? Hello. Hi. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Hi, how are you? Hi. 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 Excellent. Ready. Ready, ready. Good. No good. Oh. Fine. Nice. No good. No good. Why? Me pusieron en la esquela. Oh, so sorry. How much? 34.29. Grave. Pero ahí vamos. Ay, qué males. No conozco la ciudad. Ouch. Ese fue mi problema, no conocer la ciudad. Ah. Hice un viraje que no tenía que hacer. You were in San Salvador. Sí, estuve en San Salvador. Ay, no. Pero yo como vivo en una zona despejada, o sea, aquí en la costa todo es libre, pues no hay tráfico, cero calles así de que avenidas, que no sé qué. Yeah, here in San Salvador, there are some streets where you cannot cross one side. Así que, bueno, ni modo. Pero aquí estamos con toda la actitud. Listos para una clase más. Excellent. Yeah, so sorry to hear that, really. $34. Are $34, right? So it's a lot of money. Well, nice to see you. How was your day? A part of the bad news of Jacob. How was your day? Good day? Did you have a good day? Yes, teacher, no teacher. Did you have a good day? Do you understand my question? Yes, teacher, I feel good. Yesterday I feel bad. I have a flu and cough. But you're better today. Yes, teacher. That's great. That's great. Okay. Well, let's say we're 10. I'm going to call attendance and then we will start with a new topic today. Today, we're going to be talking about passive. Ay, el passive. It's easy. We use it a lot. Right, that the name is like scary. Okay, but today we are going to be talking about the passive voice and we're going to be doing exercises using the passive voice. Let's see. Amanda Yesenia. Amanda. Bueno, ¿y Amanda? No, Amanda. Carlos Alfredo. Present. Okay. Bueno. No quería escribir la copia. Cecilia del Carmen. Present, teacher. César Antonio. Professor. Claudia Ivonne. Present, teacher. Jacob. Jacob. Hola. Hello. I'm here. Okay. Jonathan. Present, teacher. Jose David. Jose David. Ajá. Jose David. Juan Antonio. Juan Antonio. Juan Carlos. Juan Carlos. Karen Leticia. Present, teacher. Carla Yamilet. Present, teacher. Catherine Bridget.
Okay, Connie, Stephanie, Marco, Rubén. Minor. Minor Edenilson. Sandra Elizabeth. Sandra. Silvia Estela. Silvia Estela. Silvia Inés. Present teacher. Tatiana Beatriz. Tatiana. Present teacher. Katherine. Katherine Bridget. Katherine Bridget. Beatriz Urbina. Ah, no, no le he llamado todavía. Espérenme, espérenme. Que usted me ha quedado en oyente, Katherine. Por eso vio que ya pasé por las K y no la he llamado hoy. Tatiana Beatriz. No, here, Tatiana. Katherine Beatriz. Por fin. Present teacher. Vamos a ver quién. ¿Quién no me dijo present? Yo veo. Yo no estaba cuando mencionó mi nombre. Vaya, voy a llamar a los que no estaban. Amanda no está. César. Present. César. Sí. César, le estuvieron llamando y sí, yo recordé que usted me dijo que no podía contestar llamadas en el trabajo, pero que sí podía contestar mensajes hasta WhatsApp. Sí, ahorita acabo de venir. Pero me dijeron que no respondió tampoco mensaje de WhatsApp y les creo porque yo le escribí, tampoco me respondió. Sí, es que ahorita acabo de venir a la casa. No, pues sí, pero ¿y no anda celular afuera de su casa? Ah, pues sí, pero sacarlo en el bus. No, y en su trabajo, pues, cuando no tiene receso de almuerzo. 20 minutos me dan. Porque fíjese que necesitan comunicarse con usted para resolver la situación de la plataforma. Sí, y mañana no pueden porque mañana tengo libre. Vaya, vamos a ver qué dice don. ¿Verdad? Que le escríbale usted, respóndale al que le estuvo escribiendo. Respóndale al que le estuvo escribiendo mañana temprano para que así él le llame y le pueda resolver la situación de la plataforma. Sí, está. Oye. Sí, porque ahí me escribieron, me dijeron, miren, necesitamos que nos conteste porque si no, no hay forma de ayudarle, ¿verdad? Entonces, escríbale, respóndale allí a los mensajes que le han dejado para que así ellos vean que sí pueden hablar con usted mañana. Y dígale, ya me puede llamar. Hoy sí me puede llamar, ¿verdad? José David. ¿No está José David? Juan. Present teacher. José David. Yes. Okay. Y Juan Antonio, ¿verdad? Present, sí. Okay. Juan Carlos. ¿Cómo ha estado Juan Carlos? Katherine Bridget. Bridget. Connie. Marco Rubén. Me mordí aquí. Después me ven hablando, ¿verdad? Me mordí el cachete, teníamos. Marco Rubén, no here, Minor. Minor. Sandra Elizabeth. No. Silvia Estela. Present teacher. Silvia Inés. Sí, Silvia Inés. Ya me había respondido. Ok. Tatiana. Teacher. Excuse me. Minor, ahí está. Solo que contestó, pero escrito en el chat. ¿Qué le pasa? Y también hay alguien que se llama Tatiana, que escribió que no tendrá
No se podrá conectar porque la computadora como que se le arruinó. Oh. El conecte del cell phone. No lo sé, pero en el grupo escribió eso. Ya le respondí. Se puede conectar desde el celular. Con Zoom no hay problema. Se puede conectar desde el celular. Minor, quiero ver Minor. Sí, ahí está. Hola. Minor, usted no es oyente, Minor. Oye, usted no es oyente, así que no se ponga oyente en paréntesis. La única que se explica. Hoy no es oyente. Fíjense que aunque en un curso excuse me. Dígame. Porque tal vez, no sé si una sugerencia, en el grupo donde estamos, tal vez poner, si pueden poner el link de Zoom, o sea, el que entramos a la clase. Allí está Jacob, justo de hoy verdad. Lo mandó Clarice. Es que, bueno, no me he fijado realmente. Sí, revisen. Justo hoy lo mandó Clarice, ella está pendiente. Pero si es el mismo, tal vez ponerlo en la descripción. Digo yo, una sugerencia nada más. Ajá. Okay. En la descripción del grupo. Para no estar como va a demandar el mensaje. Okay, o sea, que no esté enviando el mensaje. Pero pues, eso no depende de mí, Jacob. Eso ya bueno. No depende de mí. Yo pensé que tenía. No. No, yo no soy administradora de WhatsApp. Yo me uno a ustedes. Ok. Ese ya es trabajo de administrativo. Ah, pues, no sé. Bueno, íbamos a escribir que lo lean. Es que, fíjese que el asunto es que usted sabe que los salvadoreños necesitamos recordatorio. Entonces, por eso es que ellos ocupan eso de estarles recordando. Porque, pues, sí, lamentablemente así es. Muchas veces necesitamos recordatorio. Encienda su cámara, escríbase con el nombre completo. O sea, esa información que si se la dejan en WhatsApp fija, tal vez la lea la primera vez y no la va a volver a ver. Imagínese, usted me dice el link, yo no lo vi, no lo he revisado. Y el link lo mandaron hoy. Entonces, sí, por eso es que les mandan el recordatorio así perenne para cada semana se lo van a estar mandando, ¿verdad? Porque sí nos hace falta a veces recordar. No, pero yo no lo veo, pero lo voy a buscar al chat personal que alguien del inglés corporativo me escribió. O sea, no sabía que estaba en el grupo, sino que me fui a un chat de alguien que ni sé ni no, no se ha agregado usted al grupo de la clase, entonces, Jacob. Sí, ahí estoy, lo único que me confunde, como veo todo, la misma línea gráfica de todo, el inglés corporativo, que tienen un fondo y por eso me había confundido. No, lea la información que ellos ponen, ¿verdad? Siempre... el grupo de WhatsApp de la clase tiene un nombre que es G11, ya le digo que G11CP301-2023. Entonces, allí en ese grupo yo les he subido el manual, ellos les mandan avisos, allí yo les pongo, ahí les pego foto de la clase, material que se va a trabajar. Entonces, por eso es que es importante que ustedes ese grupo no lo silencien, ¿verdad? No lo silencien. Silencie todos los demás de los amigos, pero no me silencie el grupo de la clase. Oye, de acuerdo. Porque gracias. Es nuestra forma de comunicarnos. Fíjese que a veces en Zoom da problema que cuando nosotros pegamos mucho, escribimos mucho en Zoom,
a la hora de convertirse el video, a mí me lleva, uy, son las 11:15 aquí, ¿verdad? Sí, como cuando va a terminar de convertirse. Entonces yo prefiero ponerles los ejercicios que se van a ir trabajando, cuando ejercicio aparte del manual, se los pongo en el grupo de WhatsApp. Entonces ustedes tienen que estar pendientes de su grupo de WhatsApp en clase, fuera de clase, porque es la forma de inglés corporativo de comunicarse también con ustedes. Oye, y por eso es que les ponen ahí las cosas, no una vez, se las ponen varias veces. Y el recordatorio de entrar con cámara encendida y todo eso se lo van a poner por lo menos una vez a la semana. Y por ejemplo, hoy el mensaje que les pusieron es que revisaran si todos lograron entrar a la plataforma. Hubo gente que respondió, y dijo, mire, yo no me aparece el libro. Entonces, para eso es que sirve el grupo de WhatsApp. Oye, es para un medio de comunicación. Y es importante porque ahí se les avisan cualquier cosa. Si uno de repente, uno como docente no puede dar la clase, ahí les escriben también, les dicen, miren, la clase de hoy no se va a poder dar, ¿verdad? Se va a correr un día lectivo. Entonces, por eso es que es importante ese grupo. Oye, si usted me habla de grupo, yo tengo como 20 en mi celular. Pero es necesario. Vaya, estaba con Minor. Minor, quítese el oyente, porque hoy usted no es oyente. Hoy la oyente es Katherine. ¿Verdad? Katherine sí tiene que ponerse su nombre y a la par oyente. Solo Katherine. Oye. Va. Ok. Vamos a ver. Fíjense que yo voy a hacer, ahorita vamos a terminar de llamar, creo que había terminado de pasar lista. Sí, ¿verdad? Tatiana no está. Voy a hacer una mini pausita para comentarles. Good evening, teacher. Oh, ¿quién? Katherine Brigitte. Yo, Katherine Brigitte. Ok. Katherine. Les comento que yo, ¿te acuerdas, verdad, que le dije que voy a estar pendiente de él, que usted va trabajando por? Justo ayer yo entré a revisar plataforma y todavía encuentro algunos de ustedes que no han hecho un ejercicio de la plataforma, ¿verdad? Entonces yo necesito que ustedes vayan haciendo entrada a la plataforma para ver que usted logra entrar, que logra ver los ejercicios y que logra trabajar. Les voy a dar ahorita 5 minutos para que usted me haga el intento de entrar a la plataforma, cheque que recuerda su contraseña, checa que, no, Silvia Estela, usted no es oyente. Oyente solamente es Katherine, pero no Katherine Brigitte, sino que la otra Katherine. Oye, así es que no, Silvita, quítese el oyente. Fíjense que aunque usted haya sido oyente el curso pasado, hoy no. Hoy. Vaya, les decía, revisen, entren a la plataforma, echen un ojito y vean que si logran accesar, que logran entrar y que logran trabajar. Intenten, yo le voy a dar refresh para ver, porque hasta ahorita tengo solamente Carlos Alfredo, Claudia Ivonne, Jacob, Jonathan, Juan Antonio, Karen, Katherine Beatriz, Connie Minor, y Silvia López, que han entrado a la plataforma. Entonces, los demás no han hecho nada. Recuerdan que les dije, cada viernes yo recojo notas.
¿verdad? Cada viernes yo recojo notas porque a mí me supervisan sábado en la mañanita, temprano, supervisan que, que ustedes hayan entrado a trabajar a la plataforma. Y claro, no va a tener la unidad completa, ¿verdad? Pero sí, ya tiene que tener el 60%. ¿Cuántos días pasaron? Ya hoy es el tercero, ¿verdad? Entonces, eso significa que hoy en la noche que yo recoja las notas, todos tendrían que tener el 60%, y si es posible más. Felicidades a Katherine, que ya terminó la unidad. ¿Verdad? Excelente. Vamos a ver. ¿No han tenido problema para accesar a la plataforma? ¿No problema? No. Ok. Coffee, no, chocolate today. Yes. Today is Friday, it's chocolate day. No coffee today, today is chocolate. Chocolate day. My homework is done. It's done. Yes, excellent, thank you. You can see the ¿cómo es esa plataforma? I'm checking the platform. Mm-hmm. Yes. ¿Cómo? I'm checking the platform. I see you done. Platform. The platform, yes. Yes, I have one mistake or two mistakes. I don't remember. Yeah, yesterday. I guess two, but you did it. That's great. That is great. It's good. For me, it's good, but yes. I'm learning. Yes, I know. That's great. Katherine Bridget, can you enter to the platform? Marco Rubén, entiendo que ya le solucionaron el problema de la plataforma. Sandra Elizabeth. No here, Sandra. Yes. Ah, bye. ¿Ya logró entrar, Sandra? Yes, but I didn't work. Vale, entre y hágame un ejercicio. Quiero ver qué puede entrar a trabajar. ¿Quién más por aquí? Silvia Estela, ¿está por aquí Silvia Estela? Silvia. Silvia Estela, hello. Silvia Estela. No está Silvia Estela. Va, Silvia Estela, usted no es oyente. Quítese el oyente porque usted no es oyente. Vaya, óigame. La única que es oyente en este curso es Katherine Beatriz. Los demás no se me pongan oyentes. Aunque el curso pasado ustedes hubieran sido oyentes, este es otro curso. Aquí no son oyentes ustedes. Oye. I have a question. Tell me. Why is the difference de oyente y... O sea, ¿por qué? El oyente no recibe diploma de INSAFOR en ese curso. Ah, solo entran y listo, solo escuchar, aprender y así. Sí, pues es la gente, según entiendo, es la gente que ha entregado los documentos un poquito tarde. Entonces ya queda, sí puede estar, pero no recibe diploma en este curso. Entonces pasa al siguiente. El siguiente se apura a entregar documentos y ya no es oyente, ya queda bien. Ok. Sí. Y hablando de diploma, ¿cuándo los van a entregar? ¿Los módulos anteriores? Los módulos anteriores sé que se los mandan a sus empresas. Ah, las empresas los mandan. Sí, pregunten, porque eso es lo que yo sé, que se los mandan a las empresas. Ok, gracias. Ok, vamos a ver. Amanda, no está, ¿verdad? José David.
Sandra. Yes, teacher, I am ready inside the platform. Vaya, trabájenme algo, quiero ver que le funciona todo bien. Okay, now working. Catherine Bridget. Sandra Elizabeth. Ahorita, teacher. No se les olvide darle submit, que si usted no le da submit, no va a parecer que trabajó, ¿verdad? One more minute. One more minute. Vamos a refrescar, vamos a ver quién más. Ya hizo algo. Juan Carlos no está. Juan Carlos. ¿Cómo está Juan Carlos? No. De una manita. ¿De quién es la manita? Ah, Cecilia. Tell me, Cecilia. Teacher, yo ya hice las tres actividades. Cecilia. Sí, muy bien. Muy bien. Okay, great. José David sigue en cero. Logró entrar a la plataforma, está trabajando. Se acabaron los 5 minutos y no reflejó nada de trabajo. Sandra Elizabeth tampoco. Marco Rubén no here. I'm sorry, but I have a problem with mine. Ajá, perdón que los acelere, pero necesito ver que no tienen problema con la plataforma y que pueden trabajar. No se nos vaya a llegar allá a finales de curso, entonces me digan, teacher, fíjense que la plataforma me da problema. ¿Qué le pasó, Sandra? No le oigo. Microphone. Sorry. My laptop is... arruinada. But you can do it from the cell phone, no problem. Ah, okay. Okay. You can do it in the cell phone. There is no problem with working the platform in the cell phone. Lo único que tiene que recordar la contraseña y volverle a incluir, poner su usuario, contraseña y todo. Lo puede estar guardado, ¿verdad? Para que la siguiente vez pueda entrar desde el cell phone. Teacher, can you refresh the platform? Okay. Vamos a ver. Tengo. José David. Pues sí, José David. Ya veo que ya hizo uno. Muy bien. Vamos a ver, Sandra va a entrar desde el teléfono. Está minor, muy bien, minor. Ya veo, Marco no está. Muy bien, Jacob, Claudia, Ivonne. Excelente. Es que eso es lo que yo necesito ver, que pueden entrar, que no tienen problema y que pueden perfectamente trabajar. Silvia Estela, hello. Me dice que solo puede escuchar, pero puede trabajarme un ejercicio en la plataforma para ver qué puede accesar. Porque la única manera de saber que usted no tiene problema en la plataforma es que me haga un ejercicio. Así, si ya lo guacho y digo, ah, sí puede entrar, no hay problema. No lo ha hecho, pero sí puede entrar. No tiene problema con la plataforma. Okay. Pero no puedo ver que no tiene problemas porque no me ha hecho ni un ejercicio. Por eso es que estoy molestándolos yo acá. Teacher, perdón. Hoy sí ya le aparece. Bridget. Sí. Sí, Bridget, 40. Muy bien.
Vamos a ver. Vaya, recuerden que lo que yo necesito ver es no solamente que pueden entrar a la plataforma, pero también que pueden trabajar en ella. ¿Verdad? Eso es lo que yo necesito reflejado para mañana yo ya reportar algo. Mire, sí, claro, pueden, todos pueden entrar y aquí hay siquiera un ejercicio hecho. ¿Verdad? Teacher, in my case. Ya está, usted ya casi termina el curso, Karen. Okay. Ya la vi. 3 unidades, muy bien. Y claro, ustedes pueden adelantarse, ¿verdad? Lo que no les recomiendo es atrasarse. ¿Ok? Entonces, usted dice, ah, yo quiero hacer ya hasta el examen final, teacher, hágalo. Hágalo, no hay problema. ¿Verdad? No hay problema. Usted puede ir adelantando con la plataforma. Teacher. Hola. Excuse me, but today we start a new topic. New topic. Yes. Sí, porque yo intenté ver el siguiente trabajo y no entendía, entonces. Ajá, hasta la clase de hoy. It's a little difficult because. Y qué bien por los que ya lo hicieron, ¿va? Y que van, me imagino que su inglés pues ha de estar mejor, porque para hacer una tarea que no he visto un tema es algo que me alegro, pues, pero, y que nos pueden ayudar también. No le den copia, nada. Sí, claro que se puede. No, que nos ayuden a hablar, que hablen. No, it's okay. You can help each other, no problem. Vaya, check. Yes, the class today, class number 3, we're talking about the passive voice. What is the passive voice? We use the passive voice a lot in, sometimes we don't notice, right? When we watch the news, on the news, they use a lot of passive voice. Because when we use the passive voice, we're talking about something that is done. Or was done, but it doesn't matter when did it. Okay, so that is passive. And check, the objective today is the class will be able to discuss and write about the reputation of the company using the grammatical structure of the passive. Reputation. We're going to talk about the reputation of a company. So talking about reputation of the company and as a grammar exercise, we're going to be using passives. Okay. Just refreshing a little bit what we were talking yesterday. Tell me, what are you responsible for? What are you responsible for? I'm responsible for cleaning the house. Yeah? I'm responsible for answering calls. I'm responsible for visiting clients. I'm responsible for checking emails, right? I'm responsible for, and the verb in ing. Mm-hmm. Who are you responsible to? I'm responsible to Mr. Perez. I'm responsible to the supervisor. I'm responsible to the manager. Well, I'm responsible to the floor manager, right? Okay, tell me. Now you answer to me, right? What are you responsible for? Jose David, what are you responsible for? Uh-huh. Sorry, teacher, I am working homework number 2 now. Vaya, tell me the answer. What are you responsible for? I'm responsible for. Mm-hmm. I'm responsible for
complete the sentence. I'm responsible for. Can you help me, Jose David? Finish the sentence. Yes, I help, but my response is for supervising. I'm responsible for supervising. Mm-hmm. ¿A quiénes? For the personnel. Yeah. The personnel. Mm-hmm. I'm responsible for supervising the personnel. Thank you. Sandra, Elizabeth. No, Sandra is not here. Catherine, Bridget. Who are you responsible to? Who are you responsible to? I am responsible to check email. Ah, you're responsible to for checking emails. But who are you responsible to? ¿A quién reporta? My boss. I'm responsible to my boss. Okay. I'm responsible to my boss. Very good. Let's see. One more. Juan Antonio, how does your department relate to other departments? How does your department relate to other departments? En una compañía, por ejemplo, si usted dice, mi departamento es más importante. Pero siempre hay una relación de un departamento con otro y uno depende de otro, uno apoya al otro, right? So, how does your department relate to other departments? Mm-hmm. No sé cómo decir en inglés, pero en el departamento que yo estoy, prácticamente lo único que depende es de bodega, prácticamente. ¿Cómo se relaciona con bodegas? Digamos que solo para sacar el material. Usted ocupa, right? Sí, solo para sacar material, prácticamente. Ajá, okay. So they keep the material that you use. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí. Yes. So you see, all departments relate sometimes in a very little way and sometimes in a big way, right? Okay, now, vamos al topic de ahora. What is reputation? What is reputation? Reputation, ¿qué significa reputation? Reputación. Me imagino el prestigio de la empresa. Exacto. So, how do the businesses build their reputation? How do they build their reputation? ¿Cómo construyen una reputación? ¿Han escuchado ustedes que dicen, ay, esa compañía tiene muy buena reputación? Have you heard that? Make a good record. Ajá, exactly. They make good records. Works. Mejorar el trabajo cada día. They are very good. Ajá. They are very good and they continue improving, right? Ajá. Yes. Por reseñas de los clientes o. Now, have you noticed that now, wherever you go, Google says, ah, you went to Vidri. How do you describe the place? Do you recommend it for other users? And then they send you some space for you to rate the place that you visited.
Right, so that is one way. If people or if companies have a good reputation, then people will say, that's very good. Right? And if a company is not good, people will say it. Yeah. A ver, what about your company? What is the reputation of your company? Does your company have a good reputation? Yes. Or no? Ajá, Claudia Ivonne, sí. Okay. Does your company have a good reputation? Yes, no. A little. ¿Quién sabe, teacher? Does your company have a good reputation? Me están oyendo. Yes, teacher. Póngase, yes, por amor, del cielo. Yes. My company has a good reputation. No solo la teacher. A ver. Does your company have a good reputation? Yes, yes, teacher. Yes. My company has a good reputation. Okay. That is very interesting. And you know that the ones that help the company have a good reputation are you? Right? You're the ones that give the reputation to the company. Mm-hmm. Let's see the conversation. Repeat after me. So, Jessica. So, Jessica. What does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. What is Rex known for? Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Rex is now for the modern design and the quality of clothes we make. Great. And are Rex. You happy to work for Rex? Great. Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Rex is a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex as one of the 10 most prestigious companies in the world. Modern designs. Quality. Great. Produce. Prestigious. Personnel. Personnel. Personnel.
Personnel. Important. Important. Congratulations. 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 Right. 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 Prestigious. 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 Companies. 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 Okay. Any questions about pronunciation? Questions. Any questions about pronunciation? The red lighted. Lighted. Rated. Rated. You can say rated or rated. Rated. Yes, the tipo British. Rated. Rated. Yes. Rated. It's complicated, the pronunciation. Rated. No, rated or rated. Si usted dice, ah, pues lo voy a decir como British, es más fácil. Rated. Tendría que oír más inglés que hispano. Rated. Right. Rated. 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 Okay, questions about meaning. Questions about meaning. ¿Comprendemos todas las palabras que vemos en la conversation? ¿Sí? ¿No problem? No. No question. No problem. Vaya checking. Los voy a mandar los grupitos para que practiquen la conversation y resuelvan este ejercicio número 3. En su manual, la conversación está en su manual, page 15, I guess. Page 15. Page number. Sí. Page number 15. Okay. Everybody on page 15. Los voy a mandar. Ah, grupitos. You are 16 right now. In pairs, oye. Minor. Ah, Jonathan y Jacob, vean si se pueden poner el nombre completo, por favor. Minor. Está minor por ahí. Bueno. ¿Minor puede hablar? Sí, no. No, va, ok. Es que le pregunto porque hacía Minor y a Estela lo voy a agregar en un grupo de 3. Oye, para que allí vayan oyendo, porque no pueden hablar ahorita. Ah, mire, mi compo es bien sabio, es bien sabia. Me puso a Minor Cabal y lo puedes. Bye. Let's go. Try to join. Try to join the group. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a ir a hacer a los grupitos? Create the conversation. Exactly. Practice the conversation and
Exercise 3. Perfect. There we go. Join. Vea, what happened? ¿No le apareció la invitación para unirse? Sí, le di unirme y solo me dice recording progress. Que no la deja unirse, ¿verdad? Hello. Y está desde la compu. Carlita no se ha unido. Fíjese que yo la vi que se iba y regresó. Sí, Carlita es que... está dos veces conectada. No. La veo dos veces. Es que lo que pasa es que ahorita me sacó y volví a entrar otra vez con mi contraseña. Ajá, porque le di unir a la reunión y me sacó. Ah, pues la voy a mandar del otro que aparece. Vale. Checking, le aparece la invitation. Sandra, la voy a mover. El 6 le gustaba su compu. La vamos a mandar al 6. Vamos a ver si me la deja agregar. Y voy a mandar a Claudia a otro grupo. Cheque si le aparece, Sandra. No. No me la dejo entrar. Ah, vaya, Silvia. Silvia, sí, la vamos a ver. Sí, la tengo por aquí. Cheque si me aparece. Muy bien. Vale, la voy a mover, Silvia. Ojalá se pueda unir en el otro cheque. Rex, the coin is a very prestigious company. Their personal is important for their. Congratulations, Jessica. You are. Price, Rales Israel is one of the 10 most premium, algo así, ¿no? Teacher. Company in prestigious. Prestigious company in El Salvador. Sí. Okay. Nuevamente, lo hacemos okay. O contestamos ya las preguntas. Las preguntas son la paso a eso. No sé por cuestión de tiempo, si no tenemos para la práctica. Pueden cambiar tiempo. Roles. Ok. Hello. Who called? Hi. Pues aquí estamos con el grupo con una duda que bueno sería de practicar la conversation de la página 15. And do exercise 3. ¿Cómo? Practice the conversation and do exercise 3. El exercise sería la misma página, ¿cierto? Sí.
Right. No, no. Es la misma página 15. The page, but Cuatro. Okay. Practice the conversation and do exercise 3. Okay. 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 Perfect. Gracias. Thank you. No, you're welcome. Bueno, entonces. Okay. Démosle entonces. ¿Van? La palabra que está recognized, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se pronuncia? Recognized. Hola. Lo decimos una vez más. Vaya. Teacher, solo que estaba viendo que en el manual ya están las respuestas ahí. Sí. ¿Dónde? Ay, el que yo les mandé, ¿verdad? Ajá. Sí, es que hay como unos apuntes también. Ay, es verdad. Así que no hicimos trampa. Se lo voy a se lo voy a eliminar. Le, ya voy a buscar. Ah, es cierto. Ya voy a buscar el otro. Sí, es que yo ayer me fijé, en la primera clase me fijé que habían unos apuntes como en rojo. Ajá, yo también. Ajá, pero ahorita estoy viendo que las respuestas ya están ahí del ejercicio de ahorita. Es cierto. Vaya, ya lo, ya les voy a poner allí. Quiero ver. Sí. Ya lo voy a buscar de regreso. Aquí lo tengo. Ya lo voy a buscar porque yo por aquí tengo todos los manuales. Y ese gusto iba escribiendo allí. Ya me lo voy allá. Y se lo voy a volver a poner. Ok, teacher. Vale, entonces practiquemos. ¿Empezamos o yo? Ya, si quieres. Vale. So, Jessica, what does your company do? Attract. We produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is reader. ¿Cómo era esa palabra, teacher? Raider, as one of the team most prestigious company in El Salvador. Okay. Ahora sí, compañero Minor todavía no puede. Dijo que iba caminando. Sí, ajá. Llegando a la casa, que se me ha ido. Aún no dice todavía. Ahí puso en el chat, aún no. Entonces, hagámoslo al revés ahora. Hombre. So, Jessica, what does your company do? At Rest, we produce cloth for kids. And what is Rex
known for? Rest is known for the mother, design, and the quality for the clothes we make. Great. Are you happy to work for Rest? Absolutely. ¿Cómo se pronuncia eso, teacher? Absolutely. Absolutely. Rex in the recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for the team. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Dice el compañero que le demos un momento que viene agitado, dice. Ok. Tome agua. Vamos a practicar si quieren, yo hago de Daniel de primero y Katherine de Jessica y después con la otra muchacha Gloria, pero al revés. Ok, démale. So Jessica, what does your company do? At Rex, we produce cloth for the kids. I see, and what is Rex I know for? Espéreme que se me perdió. Permítame. Okay. Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Me preocupa pronunciar esa palabra. Pero me dicho. Absolutely. Absolutely, así. Uh-huh. Absolutely, Rex in the recognized as very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious company in El Salvador. Okay. Hoy con la otra compañera. ¿Cómo se llama? No veo. Carla. Si gusta, comience. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. Pero, o sea. Sí. Porque, bueno, ya vamos a salir de este grupo y ya va a poder usted seguir. Sí, así que solo me queda estarle escuchando. Sí. Practicamos otra vez. Que usted esté allí, que dice oyente, no quiere decir que usted no puede participar, Catherine. Usted es estudiante activa, completa plataforma, hace todo, como que fuera estudiante, como todos los demás. Okay. Oye, todo. Usted completa plataforma, usted cumple con el 80% de la asistencia, usted tiene derecho a hablar todo lo que le dé la gana en clase. Oye, sí, no el hecho de que usted le ponga oyente entre paréntesis significa que no tiene que hacer todo lo que los demás hacen. Oye. Okay, teacher. No, esa es solo una cuestión de que ellos entienden, ¿verdad? Lo de administrativo. Uh-huh. Pero usted tiene derecho a hacer todo. Oye, no. Todo lo que los demás hacen. Ok. Oye, así que no me sienta casi como que, uy, no, pues solo voy a ver. No, usted es activa y usted tiene derecho a hacer todito. Okay. Sí. Es que no, lo único que no se va a poder quedar en los 10 minutos conmigo es todo lo que cambia.
¿verdad? Mm-hmm. Esto es todo. Pero de ahí usted trabaja con todo lo demás. Oye. Sí. Gracias. Vamos con todo, Catherine. Ya. Yeah. Yo creo que ya terminaron ustedes, ¿verdad? Sí, ya, pues, vámonos ya. Ahí les volví a mandar el manual, oye. Ok, teacher, thank you. Ok, let's go. Hi, hi. We're back. 7, 7, 9. Excellent. Aprovecho, Claudita. Thank you. Ahí me ven a mí, toma y toma. Toma, una vez me dijeron, teacher, ¿y usted qué tan toma? Yo tomo café, tomo té, tomo chocolate, toma. Porque la garganta tiene que estar hidratada para que no me dé tos. Vaya, ya volvimos casi todo, ¿verdad? ¿Qué me falta? 8 segundos. Okay. Así. Ya estamos todos. Okay. Vamos a ver. Let's see the exercise. People know Rex produces clothes with modern designs for kids. Is that true or false? True. It's true. It's true. Okay. People know Rex manufactures quality clothes for kids. It's false. False. Is it false? It's true. Yes. Mm-hmm. We produce clothes, designs, and it says manufacturers. Yes or no? It's true, teacher. True. True. Okay. It's true. Hey. People see Rex as a prestigious company. It's true. It's true. People rate Rex as one of the 20 most prestigious companies. It's probable. Uh-huh. They rate it as one of the 10, right? One of the 10 yeah. most prestigious, not the 20. Okay. Nice. Nice, nice. So, Rex has a good reputation or a bad reputation? It's a good. It's a good reputation. It has a good reputation. Yes. Okay. Now, we are going to talk about the passives. ¿Para qué sirve el passives? ¿Para qué sirve el pasivo? ¿El? ¿Para qué nos sirve? Fíjense que cuando usamos el pasivo, lo que nosotros estamos enfatizando es ¿quién? ¿Quién hace la acción? Eso es lo que interesa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yes. Yes. Pues fíjense que no. Yes. En una oración normal, que es la que nosotros llamamos acción, a usted le interesa quién está haciendo la acción. Pero en una oración en passive voice, no. Cuando usted dice... Un nuevo libro fue escrito. ¿Quién lo escribió? A saber. Porque lo que es importante ahí es la acción. En pasivos.
And we, in which sentence, which sentences emphasize the doer of the action? Veamos las oraciones acá. People know Rex manufactures quality clothes for kids. ¿Sí? Ahí estamos usando active. En la oración activa, yo digo quién hace, quién hace las cosas, ¿verdad? Si yo digo, people cut trees every day. Companies build houses every month. Ahí yo sé quién está haciendo las cosas, porque es people, es company, ¿verdad? Yo sé quién hace las cosas. Entonces, en este caso, yo estoy hablando de una oración normal, que nosotros le decimos que es una oración activa, ¿verdad? Active sentence. Pero cuando estamos usando la voz pasiva, no sabemos muchas veces quién hace las cosas. En ese caso, lo que yo, a mí me interesa es la acción, no quién la hizo. En este caso estoy hablando de la voz pasiva. Eso es pasivo. Yo describo la acción hecha, pero no quién la hizo. Miren los ejemplos. Rex is recognized as a prestigious company. Rex is recognized, as a prestigious company. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies. Entonces, yo ocupo el verbo to be, ya vamos a ver más ejemplos de eso, ¿verdad? Y el otro verbo, past participle. Entonces, esa es mi estructura para el base. En las noticias, como muchas veces no sabemos quién hizo las cosas. Si ustedes se fijan, la estructura más usada en las noticias es la voz pasiva. Un hombre fue atropellado. ¿Quién lo atropelló? Saber. ¿Verdad? No dicen un conductor atropelló a un hombre. ¿Verdad? Esa podría ser otra manera de presentar la noticia, pero no se presenta así. Sino que dice, un hombre fue atropellado. Entonces, cuando decimos fue atropellado, eso es passive. ¿Sí? Un carro fue quemado. Ese fue quemado también es passive. Entonces, chequen. To say a sentence in the passive voice, you use the verb to be. The verb to be. See, we use the verb to be, and that verb to be is followed by the past participle. Ya vamos a ver cuál es el past participle. Muy bien. Past participle. Okay. Okay, ya vamos a ver ejemplos del past participle. Cheque el past participle. El past participle es el tercer verbo de nuestra columna. Cuando nosotros nos encontramos en listado de verbos, nos aparece primero el verbo en presente, después el verbo en pasado y después el verbo en pasado participio. Entonces, ese pasado participio, que es el tercer verbo en nuestra columna, es el que nosotros vamos a usar con el pasivo. No vamos a usar el presente, no vamos a usar el pasado, sino que vamos a usar el último de la fila, el pasado participio. ¿Cuál es la final, cuál es la terminación del participio? Este es ido,
Adam. Eso es ido Adam. Entonces, cuando usted dice un árbol ha sido cortado, ¿sí? O un árbol fue cortado. Un libro es escrito. El fresco fue tomado y la comida fue comida, ¿verdad? Entonces, es, mire, comido, hablado, inglés es hablado, is spoken in many countries. Este es, yo no puedo decir inglés es habló, ¿verdad? Y eso es lo que estaríamos diciendo si yo ocupo el verbo to be y el otro verbo en pasado, siempre. Estaría diciendo inglés es habló. Y eso no puede ser, ¿verdad? Yo digo inglés es hablado en muchos países. El inglés es hablado en muchos países alrededor del mundo. ¿Sí? Vamos, aquí les voy a compartir. Les voy a compartir los verbos para que les queden allí. No son los únicos, por supuesto, ¿verdad? Pero vamos a empezar por ahí. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Entonces, let's repeat. Eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Drink, drunk, drunk. Drink, drunk, drunk. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Discover, discovered, discovered. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Build, built, built. Cut, cut, cut. See, saw, seen. Rate, rated, rated. Get, got, gotten. Si se fijan, algunos no cambian, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de build y built. Cut and cut. Eso no cambia, ¿verdad? Pero eso no es el caso para todos los demás. En el caso de los verbos regulares, ahí está más fácil. Porque el verbo regular, el pasado y el pasado participio es el mismo, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, cook, cooked, cooked. Watch, watched, watched. ¿Ya? Play, played, played. This song was played in the concert. Played in the past and played the past participle. Cooked in the past and cooked in the past participle. Todos los verbos regulares, el pasado simple y el pasado participio es el mismo. Pero en el caso de los irregulares, por ejemplo, los que le he puesto aquí, estos son irregulares, ¿verdad? La mayoría, solo discover es regular. Check. Discover y rated. ¿Y si se fija? No change. Uh-huh. Any question here? ¿Estamos bien con los verbos en past participle? No problem, no questions. No question. No questions? No, teacher. Okay. Vámonos entonces. Bye, check.
The active voice is the typical order of the sentence, lo que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Edward Barnes designed these houses in 1880. Edward Barnes designed, en pasado, these houses in 1880s. ¿Qué me interesa a mí? The action that he did, right? But also, who did the action? So in the active sentence, a mí me interesa quién hizo la acción. En la voz pasiva, lo que me interesa es quién lo hizo. Entonces, I say, the houses were designed in the 1880s. ¿Quién lo hizo? No importa. Lo importante es que fueron hechas las casas en ese año. ¿Sí? Algunas veces sabemos quién hizo la acción cuando estamos usando pase. Otras veces no sabemos. Entonces, si no sabemos, lo dejamos así. The houses, these houses were designed in the 1880s. Pero si sabemos quién lo hizo, sabemos que es Edward Barnes, ¿verdad? Decimos, these houses were designed, y en ese caso, si sabemos quién lo hizo, le vamos a poner by, y vamos a poner el nombre de la persona. These houses were designed in the 1880s by Edward Barnes. Como yo sé quién lo hizo, voy a poner por quién fueron hechas las casas. They were done by Edward Barnes. ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher, no, teacher. Okay. Okay. Look at this. Romeo and Juliet was written. Sabemos quién escribió Romeo and Juliet, ¿verdad? Sí. Vaya, Romeo and Juliet was written by Shakespeare. A lot of coffee is grown where? In Colombia. A lot of coffee is grown. Cheque, este está en voz pasiva, en pasado. Y este está en voz pasiva en presente. Igual acá. It is born as one of the best English academies of the country. It is known. Present. Entonces, si usted puede usar la voz pasiva en presente, en pasado, en cualquier tiempo. Hoy. Vamos a concentrar solamente en presente y en pasado. Vamos a hacer un par de ejercicios más. ¿Tienen alguna preguntita? Sí, no, checho. Está fácil. ¿Está bien? Vamos a cambiar página. Pacheco. ¿Qué idioma se habla en Estados Unidos? English. English. And another idiom. Another languages, right? Pero basically English. The principal. English is spoken in the United States.
Subí la página a ustedes. English is spoken in the United States. Okay. Give me another example. Recuerda, usamos el verbo to be en presente si queremos hacer una oración en presente. Usamos el verbo to be en pasado si queremos hacer una oración en pasado. Por ejemplo, podría ser, ¿ah? Dígame. I am created a report. Vaya, lo vamos a cambiar a voz pasiva y vamos a decir the report. ¿Por quién fue creado? Por mí. Como sabemos quién lo hizo, vamos a decir by me. The report was created by me. Vamos a poner los pasados en morado. Pues si yo digo, I create the report, estamos usando la voz activa. Entonces es importante que yo lo hice. Si quiero usar la voz pasiva, voy a cambiar el orden. Voy a poner otro ejemplo acá. I created the report. Created está en pasado, ¿verdad? Check. ¿Cuándo yo cambio la oración? En este caso yo estoy usando en forma activa. Aquí lo tengo en forma pasiva. Forma pasiva no significa que no es violenta esa estructura, sino que aquí en la forma pasiva lo que a mí me interesa es la acción que fue hecha y no quién la hizo. ¿Verdad? Por ejemplo, acá, miren, created, como mi verbo está en pasado, cuando yo cambio esta oración a passive voice, voy a poner el verbo to be en pasado. Cuando yo tengo el verbo aquí en pasado, el verbo to be es el que cambia. El otro verbo siempre va a estar en pasado participio. No importa si usted está usando presente, pasado, futuro, presente perfecto, cualquier estructura que usted esté usando, este verbo siempre va a estar en pasado participio. ¿Verdad? Pero, como mi oración está en pasado, el que cambia a pasado va a ser el verbo to be. Entonces yo digo, the report, el report era mi objeto en la oración activa, ¿verdad? Ahora se va a cambiar a ser el sujeto en la oración pasiva. Y se da esto. ¿Sí? El objeto en la oración activa pasa a ser el sujeto en la oración pasiva. Y como el que hace la acción soy yo, I, cuando yo lo cambio, I aquí es sujeto, pero en la oración pasiva I va a ser objeto. Y el object pronoun es me. Entonces lo que yo voy a hacer es, como tengo un agent, en la voz pasiva le llamamos agent, ¿verdad? En la voz activa le llamamos subject. Este subject se convierte en agent.
Pero el agent es un objeto, porque cada vez que nuestro pronombre está después de un verbo, se convierte en un objeto. ¿Verdad? Ya sería un pronombre, pero como objeto. Entonces ya no va a ser I. Ya no puedo decir the report was created by I, sino que digo was created by me. Entonces, el verbo, ¿por qué cambia el verbo? Porque este está en past. Si la oración está en past, la activa, ¿verdad? Entonces, cuando yo cambio esta oración activa a pasado, voy a poner el verbo to be en past. Porque ustedes ya saben que este toda la vida va a estar en past participle. Siempre que yo esté usando pasivo, este va a ir en past participle. ¿Cómo termina el past participle? ¿Se acuerdan? En ido, ado. Mire, inglés es hablado. El reporte fue escrito, porque escribir, ustedes saben que en español es un verbo irregular. No decimos escribido, ¿verdad? Sino la terminación sería ido. Pero no decimos escribido, sino que escrito. Entonces, el reporte fue escrito. ¿Sí? Vaya, hay oraciones que no se cambian, que no existen en otro significado. Hay otras que no tienen agente. Por ejemplo, aquí vamos a hacer este cambio. Checking. Si yo pongo English is spoken in the United States, yo quiero poner esa oración en voz activa, voy a poner they. Teacher, pero ¿y por qué en la voz pasiva no puso by them? Porque ellos pueden ser cualquiera. Entonces, cuando mi sujeto es he, she, someone, no tengo agent, porque ¿quién es a saber? Entonces, no necesito ponerlo, ¿verdad? Entonces, yo digo, they speak. El verbo to be está en presente, significa que mi verbo acá en la oración activa está en presente. They speak English in the United States. But they speak English in the United States. Verbo en presente, to be en presente. Spoken, este verbo dijimos que siempre va a ir en past participle, ¿verdad? Entonces, el verbo to be depende de en qué tiempo estoy yo hablando. Yo estoy hablando en presente, ocupo is. Estoy hablando en pasado, ocupo was. Pero, hay un pero. Ay, ¿por qué el pero? Hay una cosa. Cheque, si yo acá dijera the reports, ya no puedo usar was, tendría que usar where. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? It's a plural. Porque es está en plural. Exacto. Entonces, por eso les digo, hay un pero, o sea, depende de su sujeto. ¿Sí? Entonces, ya si yo dijera English and French, ya son dos, ya no es uno. Ya no puedo usar is, ya tendría que usar are. English and French are spoken in Canada. Right? English and French are spoken in Canada. Entonces, en ese caso, yo tengo dos. O sea, tengo plural, un sujeto en plural, mi verbo to be counted.
Entonces, tiene que tener dos cosas en mente. ¿En qué tiempo está hablando, presente o pasado? Porque no nos vamos a meter con los demás tiempos ahorita. Estamos hablando en presente o en pasado. Mi sujeto es singular o es plural. ¿Ok? ¿Questions? ¿Questions? ¿Estamos despiertos todavía? Sí. ¿Question? ¿Question? Jacob, tell me. Entonces, en resumen, es como al poner el verbo, creo, antes de decir, por ejemplo, yo creé o yo hice, a decir, el reporte fue hecho por mí. Uh-huh. Ahí, ¿es así? Exacto, exacto. Pero entonces ya sería activo cuando digo yo lo hice. Yo hice el reporte. Ajá. Yo hice el reporte. Pero cuando usted dice pasivo, el reporte fue hecho por mí, ella es pasivo. Ok. Any other question? Yes, teacher. It is necessary put by me, by another people, or no? Depende. Si usted sabe exactamente el nombre de la persona, sí. Okay. Usted dice, vaya, Anna created the report. The report was created by Anna. Pero porque usted sabe que lo hizo Anna. Pero si solo dijera, she created the report, en ese caso usted dice, the report was created. Porque ¿quién es chi? Puede ser cualquiera. O si dijera, someone created the report. The report was created. ¿Por qué no le vamos a poner by someone? ¿Quién es someone? A saber. Entonces, cuando no sabemos exactamente quién hizo la acción, no ponemos esto. ¿Verdad? Este by es para introducir el agent, si sabemos quién hizo la acción. Si no sabemos, no se pone, ¿verdad? Porque no puedo poner by she, o by her, by him, by someone, by them, eso no se pone, ¿verdad? En el caso de mí, porque yo sé quién soy, ¿verdad? En ese caso sí se puede poner. Pero si es thanks. Them, no. Okay, any other question? No question. No questions. Cuando hablaba, perdón, cuando hablaba de the report was created by me. ¿Sí? O sea, estamos hablando de creado por mí. Uh-huh. Pero hacía mención de escrito. Y si hablamos de escrito, tendría que ser writing. Written. Sí. Ajá. Sí. Ok. Es que ahí genera quizás una confusión, porque lo leí como created y lo mencionó como escrito. Como entonces, escrito. Sí, ajá. Uh-huh. Sí, ahí tendríamos que cambiarle. I wrote the report. The report was written by me. Uh-huh. Any other question here? Question. Está fácil, ¿verdad? El mundo le tiene miedo al passive, pero el passive da risa. Es fácil. Bye. Check this. What you're going to do is write the passive forms. There are two or three words in each gap. So in each space, you have to use two or three words. Let's see. Los quiero ver si tenemos tiempo. Oh, sí. Los voy a mandar a los grupos chiquis para que vayan
a trabajar un ratito. Les voy a poner las oraciones aquí en el chat. Vamos a hacer estas 5 oraciones y las 5 oraciones del libro. Oye. Pues, los voy a mandar a los grupitos chiquitos y ahí los vamos a andar viendo si tienen preguntas. There you go. Groups of 3. ¿Qué número de página es? Perdón. Ahí se los pegué en el chat. Okay. El ejercicio del manual es número 16. Page 16. I don't know what happened. Vamos a ver, la voy a volver a mover, Sandra. ¿Verdad que la vez anterior al fin me apareció, verdad? En el 6. Ajá. Vale. Ahí la mando. Ah, es que el 6 es el que le gusta a su compu. Ya ves. Vamos a ver, si no se logra mandar ahí, la mando. Ay, hoy no tengo 6, Sandra. Hoy solo hice 5 grupos. Vea si se logra unir. Bien, no, la sacó. ¡Ah! Vale, vamos al 3. Ahí la mando al 3. Cheque si le aparece. Ya la voy a volver a mandar. Eso se puede. Que me la regresa, ¿verdad? Bueno, la voy a mandar a otro grupo que no sean los dos donde la he estado rebotando. Vamos a ver si no me entra. Que si le aparece el alumno por dos. Qué raro, sí. Vea si le gusta el 5. No, no. A ver, ¿qué pasa? Que no me la ve. Me voy a meter algo. Vamos a ver si sí. No, 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 no. Dice. Pasive form. Teacher, ahí. Tenemos que pasarlas a pasivo. Es solo completarla, porque estas no tienen que cambiarlas, solo tienen que completarla usando paso. No, solo el verbo sería perfectamente. Pero ya saben, es el verbo to be y el otro verbo en paso parece. Ok. Ah, ya. Yeah. Thank you, teacher. Ok, sí. Pa, entonces la primera sería.
Don Quijote. Me imagino que la primera está escrita en pasado, ¿verdad? Fue escrito por... Sería is writing, ¿verdad? Is writing, yeah. Is writing. En este caso sería was writing, teacher. Was written. Was written. Sí. Sería el was, ¿verdad? Uh-huh. Was. Por el pasado. Sí. La otra, look of the coffee. One. A lot of the coffee. Brown. Interesting. ¿Qué sería? ¿Qué sería? El... ¿Cuál será el pasado de Brown? No lo tenemos. Vamos a buscar. No sé qué quiere ser el Brown. Brown. Look at the coffee. Me parece que es cultivar. Pero el pasado es... Ay, no me cargo esto. Yo creo que este no está en pasado. Creo que está en presente. Ajá, pero como tenemos que poner el pasado. ¿Y el pasado participio de ese verbo? Ajá, ahorita espérame que no me carga mi internet, está bien lento. Ahorita vamos a buscar. Nos tenemos que aprender los verbos, teacher. Sí. Ya ver. Ahorita. Brown. Es ground. Con N al final, grown. Entonces la oración sería. Is grown. A lot of coffee is grown in Brazil. Mm-hmm. Yo lo entiendo a usted porque. Ah, pero ahorita está aquí la teacher para que nos aclare. Mm-hmm. No sé si estamos perdidos. Le trato de entender y explicar un poco a Jacob que el ejercicio que nos piden ahorita nada más que completemos con lo que aparece en el paréntesis. Entonces, según el primer ejercicio, dice que solo se le agregó Léame la oración, ¿cómo le queda? La dos. La uno. La uno, según lo que está ahí, es our company is considered. No, la uno de la primera tarea, que le puse dos. Sería our products. Don Quijote. Ah. Ya, pues entonces estábamos. Les he puesto dos. Ajá, ok. Entonces las dos formas, vaya. Pero este que yo le trato de explicar, ¿así es? Ajá, léamelo. ¿Qué puso? Como según lo que comprendí, es solo lo que está en el paréntesis que le decía.
Léame la oración. Our prompt is writer, writer, agregándole la D. Exacto. Okay. Vaya, para poder entender que así es, y vamos a regresar a la anterior, porque ese sí no había comprendido que teníamos que ver. Okay. Entonces es Edel que se le agrega a todas. Sí, solo se le va revisando a cada uno según lo que está en el panel. Ah, ahí les puse Jacob. Ahí le he puesto el listado de verbos. En el chat de WhatsApp. Ajá. Cheque. No todos los verbos son solo de ponerle. Rated, rated. Vaya, rated, sí. Ah, pero no todos. Cheque cuál es el pasado participio del verbo que va a ocupar. Pero hay algunos que no están, por ejemplo, percibe. A ver. Allí está Don Google. Pregúntele cuál es el pasado de ese verbo. Por ejemplo, teacher, el del 4. Sí. El del 4. The rap. El pasado sería, aquí sería, sab. Eso me dijo lo que sucedió. Al 4 de la otra parte. Rap. ¿Cuál es el pasado de sí? ¿Dónde está ¿Cuál es el pasado de sí? El pasado participio. Con N. Ajá, exacto. Sí. ¿Sí? Okay. Sí, ya le logré comprender ese ejercicio. Ahora con el otro, que tenemos es igual. Que hacer. Es exactamente lo mismo. Entonces. Don Quijote, write it, not writing. Writing. ¿Y qué le falta? Is. Was. Was written. Was written, ajá. Exactly. Was written by Miguel Cervantes. A lot of coffee, mucho café. It's growing. It's grown, grown, past participle. It's grown, ajá, okay. It's grown in Brasil, porque está hablando del presente ahí. Ajá. Yes, yes. The world is highest. Write the sentences in your notebook, right? Or the others complete them in the manual. Voy a poner la cámara porque veo. Coffee. Yeah. Singular o plural. Coffee. It's plural. Tenemos muchas dudas. ¿Es singular o plural? Yo entiendo que es singular, no sé. Singular. Pero está diciendo que es mucho. A lot of coffee. Pero eso no quiere decir que sea plural. ¿Y es así o solo con es? Solo con coffee. Vaya, acuérdese, usted no dice muchos cafés. ¿Verdad? Se mucho café. A lot se utiliza con singular y con plural. Entonces sería a lot of coffee is grown in Brazil. Exactly. A lot of coffee is grown in Brazil. Quiero ver. ¿Así, teacher? Grown. Con N. Con N. ¿Así? Grown, exactly. A lot of coffee is grown in Brazil. Okay. ¿Y la primera, teacher, está bien? Sí, sí, sí. Sí. Okay. Thanks. ¿Cuál dijo que era la 4, Edenelson? Yo, was painted. Uh-huh. Was painted. Quiero ver, quiero ver.
Hey. Hi. Hi, teacher. Hello. Teacher, we have a question. In the number three, the fruits. The world's highest mountain are found in the Himalayas or were found? No, was, porque como solo es la más alta, solo es una. Ah, was. No, but there are mountains. Sí, pero dice the world's highest mountains. Ah, mountains. Okay. I will see where. Pero, is in the past, were or are? Vamos a ver, the world's highest mountains are found in the Himalayas. Están todavía, ¿verdad? En los Himalayas quedan todavía, no estaban, no que todavía están. Están, ok, no pues está bien. Our phone. Our phone. Our phone. Are found in the Himalayas. Are Sweden. Hi. Teacher. Que tuve problemas con el internet, conecté. La ha estado sacando, Carlos. No, ¿verdad? Sí, no. Ahorita acabo de entrar porque se me había desactivado el internet. Me salí como media hora. Quizás tenía problemas con la señal. Va, ahorita estamos trabajando unos ejercicios que les mandé al WhatsApp hoy. Voy a tratar de entrar, ¿no? Los voy a llamar en un minuto, lo llamo. Okay. ¿Cómo vamos, José David? Con una inquietud, hold, ¿a qué se refiere? Como de mantener. ¿Cuál? ¿Qué número es? La 6. La 6. Ah, oh, que se llevan a cabo. Como celebrar. Se llevaron a cabo, sí. Yeah, hell. First Modern Olympic Games. ¿Cuál es el pasado participio de hold? Held. Sería held. Held. Ajá. Held. Sería was or where? Was here. No, sería where. Where, because it's games, ¿verdad? Ajá, es pasado, sí, sí, sí. The modern Olympic Games were held in 1896. Siempre tenemos que agregarle el is y el was or where. Depende, si es present puede usar is o are. Y si es pasado, was o were. Y dependiendo también si el sujeto es singular o plural. Ah, ok. Eso lo hemos tenido en las oraciones. No sé. Bueno, yo no se lo he puesto porque al menos en la primera Don Quijote sería Don Quijote was written. Don Quijote is written. Was written. Pasado, ¿verdad? ¿Ah? Was written. Sí, siempre tienen que ponerle el verbo to be. Ay. Eso no estábamos haciendo. A lot of coffee. A lot of coffee. Porque si no es como que me diga Don Quijote escrito. Y sería, y tiene que ser Don Quijote pues escrito. Ajá, entonces en la 2, a lot of coffee is grown. Sí. In sí, Brazil. Is grown in Brazil. Grow. Grown. Grown. El pasado participio de grow, grown. Lo mismo. Con N. N. Grown. Grown. Definitivamente tenemos que estudiarlos. Los verbos. Sí, los verbos.
usted tendrá una lista donde que podamos imprimir, bueno, de la manera donde esté así presente, pasado y el pasado participio. Vamos a googlear uno. Porque se me estaba diciendo a él que es de estudiarlo, la verdad. Porque hay muchos que no me los puedo leer en esa forma. Ah, sí. Ya sé qué les voy a poner yo. Les voy a mandar una canción para que lo aprendan. Okay. Tengo duda en la segunda. En la segunda, ¿por qué es is? Porque coffee porque es presente. Está creciendo. Porque el coffee es singular. Es singular y es presente. Ajá, exacto. Ok. Uh-huh. Y la tercera sería the work. Aires, mountains. Was found. Was found. In the Himalayas. Sí. Ah, pero de montañas no está hablando solo de una, ¿verdad? Las montañas, ¿qué dice? Mm-hmm. The world's highest mountains. Sí, es plural. Plural. Yeah, where? 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 Where found, ¿verdad? Found. Where found, sí. Uh-huh. Okay. The world's highest mountains. Were found in the Himalayas. La cuarta sería de okay. Mona Lisa was painted. Was painted by Leonardo da Vinci. El cinco. Many electronics good made in, no, is made in Japan. Is made. Many electronics good is made in Japan. Electronic goods. Cuando yes. Usted dice goods, en ese caso se refiere a bienes. Ya sería plural. Es la 5, ¿qué significa en español, dice? La número 5. Many electronics goods. Muchos bienes electrónicos son hechos en Japón. Uh-huh. Esto sería art. Ajá, art done. Para mí. Pero entonces es make it. O sea, no, poniéndole made. El ed o made. Ajá. Ajá. Es are made. Ah, okay. Are made. Okay, in Japan. Tenemos dicho ahora, the first modern Olympic Games were held in. Okay, ya terminamos. Vámonos. Let's go. Hello. Vamos. Estamos. Hello. Vamos a ver. Vamos a dar una receta. Sí, pero, quickly. A ver, Don Quijote. Don Quijote. Was written by Miguel Cervantes. Cervantes. Coffee. Is grown in Brazil. In Brazil. The world's highest mountains are found in the Himalayas. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Many electronic goods are made in Japan. The first modern Olympic Games
Was held. Was held. Was held. No. Where? Where held? Where? 1896. A ver. Este ya está hecho. Our company is considered the best manufacturer of rooms in the country. Number two, our products. Is rated. Is rated. Are, okay, this is product. Are rated, yes. Are rated as five. Our customer service agents. Are perceived because these agents are perceived as the most efficient in the sector. Number four, the brand is the leader in the energy drinks. Number five, the company knows. Is known. Sí. Known. Con N aquí el known. No. N es known. Conocido. Right? No. The company is known as a major producer of shoes in the region. Our vegetables? Are rated. As the least contaminated of the national market. Ouch. Nice. Vaya, no estaba compartiendo. A ver, Amanda, Carlos Alfredo, present. Cecilia y Carmen. Present. César Antonio. Present. Claudia y Bob. Present. Hola. Me hablo. Jonathan. José David. Present. Juan Antonio. Present. Juan Carlos. No está Juan Carlos, ¿verdad? Carla Yamiet. Teacher. Hola. Karen Leticia. Present, teacher. Karen, me la salté, vea. Carla Yamiet. Ya se fue el orden, ya la vi. Karen Yamilet. No, Karen Yamilet. Carla Yamilet. Present, teacher. Catherine Bridget. Present, teacher. Connie. Marco Rubén. Marco. Minor. Present. Sandra Elizabeth. Present. Silvia Estela. Silvia. Silvia Inés. Present, teacher. Tatiana Beatriz. Y Catherine. Present. Sandra, voy a reportar que tiene problemas para unirse a los grupos. Es probable que le llamen mañana, oye, para brindarle algún tipo de apoyo, para ver qué es lo que pasa, porque no se logra unir. Oye. ¿Está bien? Ok. Ok, nos vemos mañana. No, mañana no. Nos vemos el... Monday. On Monday. 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 ¿Cuándo? Nos vemos on Monday. Monday. Yes. See you on Monday. See you on Monday. Have a nice weekend. Weekend. Vaya, lunes se queda conmigo Carlos Alfredo. Sí. Carlos Alfredo, de 10 a 10 y 10. Sí. Carlos Alfredo. Martes se va a quedar Cecilia del Carmen. Miércoles César Antonio. Jueves Claudia Ivón. Y viernes Jacob. Entiéndenlo.
Oye, agéndenlo para que se acuerden qué día les va a tocar quedarse. Oye. Okay, está bien. Vaya, César, ya le escribí a Luis para que esté pendiente y se pueda comunicar con usted mañana por la mañana, hoy. Sí, ya me escribió. Ah, ¿ya le escribió? Sí. Ah, va. Sí, me dijo que mañana en la mañana. Ah, excelente, excelente. Uh-huh. Bueno. Good night. Sí, teacher, me quedé sin inter, se me cayó el inter. Ándale, sí, de repente la vi que se me perdió. Sí, sorry. Ok, vaya, mire, Silvia, como este tema que vimos hoy es nuevo totalmente para usted. Entonces, sí. Ojalá que pudiera mañana ver el video, ¿verdad? Por lo menos váyase allá a la parte donde se está ya explicando la parte gramatical hoy, para que se nos ponga ahí al día con el tema. O no sé si tiene tiempo ahorita para que le dé una media. Ah, perfecto, sí. Vale. Vamos a ver. Vale, hoy hemos estado hablando, Silvia, de básico. Ajá. Sí, dígame. Hacía yo un medio dibujito, vea. En Passive Voice, nosotros lo que interesa en el Passive Voice es la que fue hecha, no quien la hizo. Entonces, por eso que se pone primero qué es lo que fue hecho. En el caso acá, the report was created by me. Ajá. En Active, you will say, I created the report. I created. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Quién lo hizo? O sea, yo. Ajá. Pero en la voz pasiva, lo que interesa es que el reporte fue hecho. ¿Quién lo hizo? No importa. Y alguna vez no se sabe quién hizo la acción. Entonces, en este caso, si no se sabe quién hizo la acción, se omite esta parte de legend. Y solo decimos, the report was created. Y si fuera plural, el verbo tuviese el que cambia. The reports were created. Entonces, a la hora de completar la oración en voz pasiva, hay que ponerle atención al sujeto. Si el sujeto es singular, usa was. Si es plural, usa were. Ah, perfecto. ¿Verdad? Y lo otro, si usted está hablando del pasado o si está hablando en presente. Por ejemplo, en la oración 1, English is spoken in the United States. Is spoken present. Sí. Como estamos hablando en presente, vamos a usar is. Ah. Pero cuando estamos hablando en pasado, en el caso del reporte, usamos was. Entonces ahí, was. En voz activa decimos, they speak English in the United States. Entonces, lograr en cambiarlo, English is spoken. Perfecto. Si cambiáramos este sujeto a plural y dijéramos English and French are spoken in Canada. Y ahí sería are, porque ya digo English and French. Ya tengo dos. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Primero, si estoy hablando en presente, voy a usar is o are. Y si estoy hablando en pasado, voy a usar was or were. Y ponle atención al sujeto si está en singular o si está en plural. Perfecto. ¿Verdad? Básicamente eso es. Allí en el WhatsApp yo les puse unos ejercicios para práctica. Perfecto. Y les comentaba de la plataforma. Yo hoy voy a recoger hasta donde van con la plataforma.
para, porque a mí me supervisan el sábado, que a ver qué tanto han entrado, qué tanto han avanzado, ¿verdad? Bye. Y este, ya el martes ya recojo el total de la plataforma. Perfecto, está bien. Vaya, no hay problema. Bueno, cuídese. Good night. Good night. Bueno. See you Monday. See you el Monday. Bye bye. Ah, no, sería lunes, sería. Sí, Monday. 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 Bye. See you. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye.